Antes de empezar con este video, te diré una cosa muy sencilla, es que te suscribas a mi canal y actives la campanita, para que siga haciendo videos en un futuro, y suscribiéndote servirá mucho para apoyar este canal. Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo video del GTA San Andreas, en el cual hablaremos las razones importantes por las que es el mejor juego de todos, así que sin nada más que quitarles de su tiempo, empecemos con este sensual video. Número 7. Nunca te aburres del juego. Es uno de los juegos, el cual puedes pasar horas y horas jugando, y siempre encuentras algo que hacer, para no aburrirte. Lo que yo más hago es matar a los policías, ya que es lo más divertido que hay en el juego, ya que tienes entretenimiento por bastante tiempo. Esta es una razón muy clara por la cual a muchos videojugadores de este juego les encanta. También sé que los demás Grand Theft Auto tienen lo mismo, pero nada se compara a los policías del GTA San Andreas, que son lo más entretenidos de matar en la saga. Ojo, lo que les estoy diciendo es una opinión personal, puedes opinar en los comentarios acerca de otro juego de la saga que te guste más. Eso sí, todo con su debido respeto, mis Fernan Javis. Ahora sí, esta razón es la número 7, y es porque nunca te aburres en el juego. Número 6. Historia del juego. Creo que más de uno debemos reconocer que la historia del GTA San Andreas es una de las más extensas de la saga, solo superada por el GTA V, pero sigue siendo una de las historias de videojuegos más recordada, y que dejó una marca de recuerdo en los fans de la saga. Muchos sabrán que la historia de este juego nos muestra cómo CJ vivía una vida de pura mierda, en la cual llegó a Los Santos con muchos problemas, primero por lo de su madre, después por lo que pasó con Grove Street. Con el transcurso que vamos haciendo en el juego, cada vez la historia nos da impacto, desde la traición de los mejores amigos de Carl Johnson, hasta la muerte de Smoke. Creo que las críticas hacia el modo historia del GTA San Andreas son nulas, ya que no tiene ninguna contradicción su historia, y sigue siendo una de las mejores de la saga. Por esta razón el GTA San Andreas sigue siendo uno de los mejores juegos de la saga Grand Theft Auto. Ahora sí, sabiendo esto acerca de la historia del juego, pasemos con la siguiente razón. Número 5. Personalización de personaje. Sabemos perfectamente que en el GTA San Andreas, en el aspecto de modificación del personaje hay muchas cosas, podemos cambiarle mucha variedad de ropa y accesorios los cuales puede tener en su vestimenta. Tiene más de 3 tiendas en el juego, las cuales tiene un variado de ropa muy extenso. Son tantas las diferentes modificaciones las cuales podemos hacerle al personaje, que por esa razón se convierte muy importante a la hora de compararlo con otros juegos. Obviamente el GTA V está a la altura, pero de todos modos, el San Andreas sigue en la cima en el aspecto de modificación, ya que fue el juego que innovó con estas características a los personajes de la saga, ya que en GTA 3 y GTA Vice City no había estas características para los personajes, por lo cual esta es otra razón por la cual el GTA San Andreas sigue siendo uno de los mejores juegos de la saga. Ahora sí, pasemos con la siguiente razón. Número 4. Easter eggs. En el GTA San Andreas, hay una variedad de easter eggs enorme, pues podemos encontrar muchos easter eggs en el juego, ya sean ocultos o a la vista de cualquier videojugador. Esto es muy importante, ya que el GTA San Andreas es uno de los juegos que más tiene easter eggs en la saga GTA. Está muy igualado al GTA V, pero los easter eggs del GTA San Andreas no se van a comparar a los del GTA V. Esta es otra razón por la cual el GTA San Andreas es uno de los mejores juegos de la saga. Sigamos con la siguiente. Fernan Javis. Número 3. Mod
modificaciones. En el GTA San Andreas, hay una variedad de mods que pueden servir para darnos muchas más horas de juego. Hay mods como el Dion, el cual puedes crear tus propias misiones, caso que eso destaca mucho al momento de hacer vídeos y crear una comunidad del GTA San Andreas. No estoy informado, corríganme con respeto si estoy mal, y es que en el GTA V, creo que no hay mods que te dejan crear tu propia misión, por lo cual el GTA San Andreas supera por mucho a todos los juegos de la saga en el aspecto de modificaciones, y por eso esta es otra razón por la cual el GTA San Andreas es uno de los mejores juegos de la saga Grand Theft Auto. Ahora sí, pasemos con la siguiente razón de este magnífico, hermoso y sensual video de Fernan Jaff XDXDXD. Interacción con las novias. Es una de las cosas más importantes en el juego, ya que puede interactuar con las 7 novias de Carl Johnson. Esto es muy práctico, ya que también viene siendo una razón la cual puede dejar que el juego sea muy extenso, y tengo muchas cosas las cuales podemos descubrir en el mismo. Lo sé, esta es mi opinión personal. Muchos opinarán de que el GTA V igual puedes tener novias, pero en GTA V no puedes interactuar tanto con ellas como en GTA San Andreas. Puedes llevarlas a un lugar para pasar el rato, puedes tener un cita con ellas, y muchas cosas de interacción con ellas. Lo que más me gusta de esta razón es porque son 7 novias, y tienes que saber cuidarlas y cómo tratarlas a cada uno. Cada una es diferente a otra, y no tienen casi nada de parecido. Modo multijugador. Creo que más de uno conocerá el modo multijugador de este juego, y pues básicamente podemos saber que después de 13 años desde que ha salido el juego, el modo jugador no ha sido olvidado, y siempre tiene más innovaciones, como parodias a juegos de otros estilo. El multijugador del GTA San Andreas innova en muchas cosas y muchas cosas diferentes. Creo que el multijugador del GTA San Andreas es muy diferente al de GTA V, ya que el de GTA San Andreas innova muchas cosas que están de moda, y aparte puede incluirse mods en el multijugador. Es muy bueno, y yo te invito a jugarlo, y por esta razón el GTA San Andreas es uno de los mejores juegos de la saga del GTA San Andreas. Bueno, mis Fernanjavis, espero les haya gustado este video. Quiero aclarar que es mi opinión personal, no es una opinión general. Comenten qué opinan de lo que dije, si tiene contradicciones con gusto las leeré. Eso sí, con todo respeto, no olviden suscribirse a mi canal. También les diré que vamos a llegar a los 500 likes como mínimo en este video, si es que quieren que siga subiendo más videos a mi canal, ya que si me tomo mucho esfuerzo para hacerlo. Espero y les haya gustado. Por cierto, mañana subiré video igualmente que hoy, y no sé si más en la noche subiré otro video hoy. Todo depende del ánimo que tenga para hacer video hoy, pero últimamente estoy muy animado a subir videos en YouTube, así que subiré videos por un buen rato en esta plataforma, y nunca los dejaré sin video. Creo que a partir de hoy subiré video diario. Espero y cuenten mi esfuerzo al tratar de hacer video diario, y que mínimo se suscriban al canal, ya que solo con eso y veré que si les gusta mi contenido, con su apoyo haré que crezca como persona y como youtuber. Pero bueno, ya sin nada más que decir por mi parte, quiero decirles que pasen un muy buen día, y espero que hayan disfrutado mucho de este video, porque me esforcé bastante editándolo, y también lo del movimiento naranja, jajajajajaja, se mamó, xdddddddd. Pero bueno, ahora sí, espero les haya gustado el video, y nos vemos en la próxima. Adiós, Fernanjavis.
Jazz. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows.